Bueno, muchachos, este va a ser un video muy rápido, porque quiero más informar de que han metido en cárcel a Presto Felipo. Pues ya saben, la polémica acá se lo dejé en pantalla, que dice algo así como vas a terminar este estallido social, no vas a salir viva con vos y tus crías políticas. Obviamente en tono no de amenaza, sino de como advertencia de que se viene un estallido social, obviamente. Entonces, el día de hoy, jueves 10 de septiembre, rompieron la casa del Presto la policía, supuestamente. Se lo llevaron un patrullero a la comisaría de Mendoza, porque el tipo vive en Mendoza, por lo que se sabe. 150 gramos de azúcar. Perfecto. Un pote de los grandes de queso blanco, porque también se hace con mascarpone, pero yo sé que el mascarpone por ahí cuesta conseguirlo. Entonces lo vamos a reemplazar por queso blanco, algún queso blanco entero. Un queso blanco entero, el pote grande, que lo vamos a mezclar con un pote de crema de leche. Y así logramos una especie de mascarpone y queda muy bien para el tiramisú. Ralladura y jugo de un limón, café, donde vamos a mojar las vainillas. Y lo importante, cuando las ideas las tomamos desde todos los aspectos comunitarios, sociales y políticos, se vuelven políticas de Estado. Y pasa un gobierno y viene otro y no va para atrás. Sino que va para adelante, defendiendo y fortaleciendo la mejor calidad de vida de los colombianos. Así que estoy muy contento por la idea, desde ya me comprometo a tomarla, a hacer una reunión. Cargar combustible en las estaciones de servicio GUL. La marca presente en 125 países llegó a Argentina. GUL, sponsor oficial del equipo McLaren de Fórmula 1. Conoce más en gulfcombustibles.com. Y lo tienen preso. Supuestamente solamente tenía que ser una requisa de su celular y computadora, lo cual está también mal por un solo tuit de mierda que ni siquiera es una amenaza. Él lo aclaró muchas veces. Y la policía sumó supuestamente resistencia a la autoridad, que es mentira. Hay testigos que lo habrán visto, que lo vieron, y afirman que no hubo ninguna resistencia. Muchachos, esto es lo que hace el kirchnerismo y el socialismo. Callar periodistas. Gente que está harta de su mierda. Hoy, en Mendoza, a las 5 de la tarde, me parece que hay una marcha en el capital, bueno, en el capital de Mendoza. Y cerca del obelisco, a dos cuadras del Teatro Colón, en la plaza que está cerca de un lugar donde el máximo representante de las leyes en la Nación Argentina, habrá otra marcha a las 18 horas. Así que nada, compañeros, ¿qué les voy a decir? Vamos a ver cuánta gente quiere que el Presto sea liberado por ser encarcelado injustamente. Otro periodista más en la mira del socialismo. Pero qué lindo vivir en un país que te secuestran, te matan y encierran a gente que no tiene nada que ver. Y encierran a personas inocentes. Encierran a periodistas que no piensan igual que este gobierno, entre comillas. Así que bueno, compañeros, les dejo esta noticia de hoy y hasta la próxima. Esto es un video muy serio, así que bueno, tengo que editarlo y subirlo ahora mismo. Y recuerden, no dejen que avancen sobre sus derechos. Nos vemos, porque si no, ya saben, muchachos, los van a seguir cagando. Tenés que darte cuenta, no seas boludo.